Hola amigo, les habla Mono Evidente y estos son horóscopos. En estos horóscopos te voy a dar el número mágico, tu color que tienes que estar usando, una protección, algo para quitarte el mal de ojo, las envidias que últimamente son muchas amigos, y claro que lo vamos a hacer por medio de las cartas del tarot. Y empezamos con Aries. Tu carta es la carta de la estrella, Aries. Esto significa que te van a estar llegando dinero extra, vas a poder hacer tus pagos de tarjeta o de colegiatura. Tu número mágico va a ser el número 03, el 14. Tu color, el color rojo. Acuérdense que tú eres el fuego. ¿Y cómo protegernos de todas esas energías negativas? Con algo de plata. Un anillo de plata, una cadena de plata, una moneda de plata en la cartera. Eso te va a estar cortando todas las energías negativas. Y la carta de la estrella te dice, no vuelvas con él o con ella. Tú trata de conocer gente nueva en cuestiones amorosas y dejar completamente el pasado. Vas a estar firmando papelería en cuestiones de contratos nuevos o en cuestiones de sacar un crédito. Fíjate muy bien en cuestiones de que vayas a estar firmando. Para Tauro, su color va a ser el rojo. Y sus números el 01 y el 09. Y a Tauro le sale el as de copas, que es el Espíritu Santo en la carta del tarot. Tauro, en sí significa que vas a seguir progresando, que te ofrecen un trabajo nuevo en cuestiones de una empresa internacional o gobierno. Vas a dar continuidad en cuestiones de estudios, pero eso sí, te veo algo con problemas en cuestiones de pareja, o no vas a saber definir más que todo en cuestiones de andar con tu ex o conocer gente nueva. Acuérdate, Tauro es en la tierra y siempre pisa firme, así que todo lo que vayas a hacer, piénsalo dos veces y pisa firme constantemente para que puedas avanzar. Te viene una propuesta buena en cuestiones de negocio. Lo mejor que tiene Tauro es hacer dinero. Así que Tauro, hazlo. No lo pienses. Usa mucho tu color rojo. Y seguimos con los signos Géminis. Signo de Géminis, y aparte tu número mágico es el número 02 y el 05. Acuérdate que van a ser unos días de muchas sorpresas, de regalos, de que van a venir amores del pasado y mucha fiesta. ¿Qué puedes hacer para protegerte? Ponerte mucho perfume después de bañarte. Tú te pones mucho perfume, dices la oración que más quieras, te bendices y te protege completamente todo tu aura. Te sale la carta del as de oros. Todo lo que quieras se te va a dar, amigo de Géminis. Para mis amigos de Cáncer, la carta de la familia. Para mis amigos de Cáncer es el momento ideal de formalizar, de tener una familia, de crear un patrimonio, de crecer como persona, de que son la pilar de su casa. Cuando hay un problema en la casa, siempre a la gente que es Cáncer se apoya sobre todo con ellos y dan la mejor solución. También este día les va a llegar más abundancia en cuestiones económicas y sobre todo en cuestiones de lotería, con el número 07 y el número 31. Cáncer es el momento ideal de cambiar de trabajo o superarse. Traten de prender su veladora blanca, traten de tener flores en su casa, rezar, tener una oración con Dios y para que les abra completamente todos los caminos. Para mis amigos de Leo, que son los fuertes, el que los voltea a ver, les sale la carta del mago. Esto significa que todo lo que esté espiritualmente te va a estar ayudando para salir adelante, que algo mágico te va a estar rodeando para estar mejor para los signos de Leo, que tengas esa propuesta de poner un negocio, de cambiarte de trabajo, que te va a estar saliendo bien, que solamente ten cuidado en cuestiones de asuntos legales del pasado, que trates de resolverlos y que no gastes de más, que seas más previsor en cuestiones de deudas y no comprar por comprar. Es que el problema que tiene Leo es que cuando está muy nervioso, muy presionado, le da por comprar. Así que trata de estar caminando, haciendo ejercicio para que todos esos nervios se vayan de tu vida. También para los amigos de Leo que están solteros, les va a venir una pareja nueva del signo de fuego que va a ser muy compatibles. Los invitan a salir de viaje, aparte te llega un dinero extra por cuestiones de utilidades o comisiones. Tu número mágico va a ser el número 02 y el número 59. Y seguimos con Virgo. El Virgo es muy bueno en cuestiones de limpieza, son los administradores del zodiaco, son los más limpios, los que siempre procuran mucho a la familia, y te sale la carta de la rueda de la fortuna, Virgo. Es el momento de crecer. Acuérdate, Virgo, que estuviste un tiempo batallando hace meses atrás, que por eso la rueda de la fortuna te dice que ahora estás arriba, que ese es el momento de empezar a lograr todo lo que estabas haciendo y que no te desesperes, que últimamente has estado con muchos nervios o dolor de cabeza. Eso hay que tomarlo en cuenta, que traten de no sobresaltarse ni pelear con nadie, que te va a llegar un dinero extra por cuestiones de una demanda, y si estás tramitando
visa o pasaporte americano, te lo van a dar. El color, este color es el rubí, es como un rojo fuerte. Úsalo más. Tus números mágicos va a ser el número 07 y el número 30. Y seguimos con el signo de Libra, que nos dice los amantes, amigos de Libra, que son el comunicólogo, el chismoso del zodiaco, el que no puede aguantarse nada. Te sale la carta de los amantes. Ya es el momento de sentar cabeza. Ya no anden con uno, ni con otra, ni con varios al mismo tiempo. La carta de los amantes te dice que es el momento ideal de formar un patrimonio, un hogar y una familia. También es el momento ideal de decirle a tu jefe, ¿sabes qué? Dame ese trabajo que tanto necesito o aumentame el sueldo que te va a ir bien. Te anda buscando tu papi o tu mami para pedirte un favor familiar. Y para mis amigos de Escorpión, su número es mágico, el 27 y el 50. Tu color va a ser un gris rojo. Trata de combinar el gris y el rojo. Este arcángel con tu signo Escorpión significa que es el momento que te quieras más tú, que no veas tanto por los demás, Escorpión, que hagas que la mejor inversión es en uno mismo. Si te quieres hacer una cirugía estética, hasta el Escorpión, si te quieres hacer un tratamiento, hazlo. Ponte a dieta, pero no utilices pastillas para ponerse a dieta, porque eso te mantiene alterado. También en cuestiones de trabajo te viene un ascenso en cuestiones laborales, y cuídate de los chismes en cuestiones de trabajo. Acuérdate que no debes de hacerte presa de los chismes. Trata de ser más discreto y te sale el as de copas, que es el momento de construyas una casa, un porvenir para ti y un patrimonio. Que es el momento de ahorrar, no gastes por gastar, y cuídate muy bien en cuestiones de enfermedades de piel, trata de ir con tu médico. Para mis amigos de Sagitario, que son muy conquistadores, es el conquistador del zodiaco, siempre está conquistando a todo mundo, es muy convencedor, conversa mucho con todos, te compra todo, es muy buen signo Sagitario, aparte fuego, soñador, apasionado, y tu signo más compatible va a ser Acuario, Aries y Géminis, y tu número mágico el 21, y te sale la carta del carro. Sagitario, avanza, no te quedes estancado, no sabes estar estancado. Muévete de lugar, cámbiate de casa, cámbiate de ciudad, vete a otro país, conoce más idiomas, conoce otras personas. Eres el artista, el conocedor, el viajero. No te detengas, y la toma de decisiones muy importantes en tu vida. O te quedas o te vas. Y si estás en trámites de divorcio, pues ni modo. El amor no es para siempre. Acuérdate que el amor no se acaba, nada más se mueve de lugar. Y para mis amigos de Capricornio, su lema va a ser siempre ser el mejor en todo. El Capricornio es muy inteligente, es muy capaz de hacer cualquier cosa para sobresalir, pero su carácter a veces lo traiciona mucho. Aparte, la luna lo va a estar influyendo en cuestiones sentimentales. Un amor que te quiere mucho, Capricornio, se va a ir de tu vida, así que trata de ver eso. No te llenes de orgullo, de soberbia, y reconoce tus errores, que es el tiempo para crecer en cuestiones de persona. También eres el más inteligente, vuelve a estudiar. Trata de tomar un curso en cuestiones de universidad. Acuérdate que lo tuyo son las relaciones exteriores, públicas, administración. Son muy detallistas, muy en cuestiones de trabajo son muy cumplidos, pero se aburre muy fácil. Así que tienes que darle constancia a todo lo que haces. Tus números mágicos van a ser el 00 y el 05. Tu color va a ser el color más fuerte, que significa el rojo intenso o el azul intenso. Acuérdense que esos colores para el Capricornio le ayudan mucho a crecer, y te sale la carta del as de oros. Así que cualquier cambio de trabajo te van a decir que sí. Cualquier cambio en cuestiones de negocio te van a decir que sí. O sea, la abundancia va a estar de tu lado, pero no gastes por gastar, Capricornio. A veces gastas cosas que no necesitas. Trata de ahorrar para los meses que no tengas tanta abundancia. Un amor del signo de Aries o Libra te va a estar buscando para comprometerse. Para mis amigos de Capricornio que están casados, comprometidos, les viene embarazo en puerta. Y para mis amigos de Capricornio, la luna va a estar influyendo mucho, así que van a estar muy románticos, muy infieles. O sea, si traen pareja van a andar saliendo con otra más o con otro más. Así que Capricornio, la luna influye mucho en cuestiones de tu estado de ánimo. Trata de no estar enojado, sonríe más, que la vida te va a decir que sí, y el as de oros te llega tu dinero.
para mis amigos de Acuario, el pasado ya fue. Trata de enfocarte mucho en el presente y hacer cosas positivas en el futuro. Acuérdate que esa persona no era para ti, así que déjalo atrás y empieza a avanzar, que amores nuevos te van a estar buscando, amigo de Acuario. Acuérdate que eres el relacionista público, el que siempre está invitado a todos los eventos, el que siempre tiene que estar pensando por su familia porque es el pilar para ellos. Sale un cambio en cuestiones de trabajo que te van a estar subiendo de puesto y también te va a estar llegando un dinero extra. Tu número es mágico, 14 y el 15. Tu color, el color blanco y el gris, que eso te va a estar ayudando a traer más abundancia. Cuídate mucho de dolores de espalda o de cuello. Si estás haciendo ejercicio, salte a caminar al aire libre. Eso te va a estar ayudando a renovar completamente tus energías. En la carta del tarot te sale la reina de bastos. Eso significa que el amor va a tocar la puerta con amores nuevos y muy compatibles para ti. Acuérdate que el Acuario se lleva muy bien con Géminis, Libra y Aries. Por último, para mis amigos de Piscis, tu color, el amarillo y el color verde, combínalos más. Esos colores te van a ayudar para acrecentar más la suerte. Tu planeta, la luna, o sea, van a andar muy sentimentales. Si sales de viaje con tu pareja, mucho amor. Si están casados, un embarazo en puerta. Te regalan una mascota. Acuérdate que el Piscis es muy hogareño, le gusta mucho estar en convivencia con los animales y aparte con la familia. Y te sale el mago. La carta del mago te dice que cualquier ritual que tú hagas te va a funcionar. Préndete una veladora roja o azul y pide un deseo que se va a ser cumplido completamente. Mandas a arreglar tu carro de los frenos o le cambias una llanta. Tus números mágicos, el 13 y el 34. Acuérdense jugarlo junto con tu fecha de nacimiento, con tu día de nacimiento, ¿ok? Para que tengas todavía más abundancia. Y utiliza más el amarillo, esos colores fuertes, amarillo, naranja, este fin de semana, que el amor va a estar muy presente en tu vida. Arreglas algo de tu negocio para empezarlo a crecer más. No te enojes con tus amistades. Acuérdate que la vida es un boomerang y tarde o temprano nos volvemos a topar. Gracias, amigos. Dios me los bendiga. Pasen un fin de semana de lo mejor. Oigan, denle likes, miren. Por aquí los veo. A esta bolita me dice que le van a dar likes. Aquí por aquí los veo. Likes. Píquenle allí. Ay, es fin de semana de picarle allí. Los quiere Monividente.